Y recuerdo que, que yo nado un 100 de libre en entrenamiento y hago 53 segundos y me acuerdo que me dice este rizo, me dice, oye, boy, oye, bro, ven acá, porque con 53 no te gana nadie aquí en Cuba. Existe sí, la sí. posibilidad real de que yo pueda participar en los Juegos Olímpicos como exiliado político que es nadador fino. Oh de pepilla, que sin eso claro que este no vi. Arriba de la bola, el episodio número 4 Ansel García, creo en mi opinión, ¿no? en mi opinión. no sé que hará lo que piense, eh, debe ser el nadador cubano más sorprendente de los últimos no sé, 20, 30 años. Una, una sensación y, y nada, gracias Ansel. Pues nada, gracias a ustedes por pues, contar conmigo. Eh, siempre es bonito dar un poco de... de... De anécdota o un poco de, de historia, ¿no? De lo que ha vivido un atleta en, en nuestro Cuba Bella, ¿no? Para el que no conozca, o sea, quien no conoce a Hansen García, te está viendo por primera vez, sepa quién es Hansen García. Normalmente conoce conoces como el pollo. Por ejemplo, sí. Lo, lo, después, ¿por qué el pollo Cuando, Desde que yo nací, tuve el pelo, pues te das cuenta que lo tengo amarillo y ya sí. se me ha oscurecido. Cuando nací, tenía el pelo blanco, 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 como una lanita de. Pues ves que los pollitos cuando nacen, que son, tienen una lanita blanca, media amarillosa, así. Pues eso. Entonces, desde pequeñito, mi, mi, mi papá, ay, parece un pollito, mi, mi familia, ¿no? Parece un pollito, parece un pollito. Y luego un día, así en la escuela, digo, no, pues es que a mí me decían el pollito cuando nací, por el pelo blanco. Y mis compañeros de aula, no, pues el pollo, el pollo, el pollo, el pollo. Y así crecí. Y así crecí. Con... El pollo es el que más nada. Ahora, un pollo es el que más nada en Cuba. ¿Cómo ha sido la dinámica de Hansen? Qué tan cerca ha estado de las piscinas, cómo ha sido todo este tiempo. Pues este año empezó muy bien, muy 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 bien. Eh, tenía muy buen trabajo, todo muy bien, la verdad. Pero el coronavirus este, llegó para acabar con todo y con todos, ¿no? Y ya pues ya mi piscina quebró y, y entonces pues tuve que, que mudarme, de salir de, de de mi estado de confort y apenas. Apenas toqué el agua hace ¿qué, dos meses, porque estuve fuera de, de las aguas, de lo que es piscina, entrenamientos, agua. Estuve desde que empezó esto aquí en México, que empezó en marzo, y apenas en noviembre empecé a trabajar de nuevo en piscina. Casi vas a cumplir tres años en, en, en México, ¿no? Pero, ¿cómo fue que Ajá. llegaste ahí? Como tuve problemas políticos en Cuba, que me enfrenté al gobierno por, porque no, no estaba de acuerdo en que nos sacaran de él. Del Marcelo Salado para el complejo de Piscina Baraguá, porque sabía que iba a ser la tumba de la Nación Cubana, más de lo que ya estaban eh, abajo. Eso pues, le causó mucha. Pues, a Díaz Canel, al puesto a dedo, le causó mucho como que molestia, y automáticamente me, me, pues, me sacaron del deporte y me sacaron de todo, y eh, pues eso provocó que yo estuve más de seis meses eh, que no no me daban trabajo no me daban nada eso ocasionó que yo pues me sacaran de pues ya dije no pues ya si así si es así tú sabes que en Cuba es cría fama y acuesta a dormir ¿no? entonces como es así la, la, la situación eso me obligó a, a, a irme del país yo tenía visa de turismo para acá para México porque el, pues, me la habían dado por Gloria por, por Gloria no tanto Gloria de deporte como que es que el cónsul mexicano era muy fanático al deporte, o sea, le gustaba mucho el deporte. Y, ¿sabes? Yo tenía visa, pues, de esta de, que le dan a los atletas, que, no sé, se llaman visa, no, tiene un nombre diferente. Yo tenía esa visa y, pues, a, ra a raíz del problema de que dije, bueno, pues ya que me sacan del deporte y me sacan de todo, a raíz de ese problema, que estuve seis meses fuera sin poder trabajar ni hacer nada, yo dije, no, pues aquí no tengo vida, no tengo futuro, no tengo nada. Y entonces me voy a México, a Cancún, a dar una, una entrevista. Di, di una, una clínica, una clínica de, de trabajo y ya estando allí me propusieron. Y entonces pues ya decidí, me quedé, o sea, literalmente me quedé. Pues yo fui por tres días y de, de repente mi avión regresa. Y yo no regresé, mi esposa como loca, ¿no? Pues estás loco, ¿no? Y yo, pero mira, ¿sabes qué? Sí, es una locura lo que hice, pero me quedé aquí con trabajo. Eh, y, y en Cuba tú sabes que no tengo nada que hacer, no hay futuro, ¿Te ni nada. ¿Te arrepientes de haberte quedado no, México? No, 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 para nada. La mejor, lo mejor que hice, porque oye, te digo, brother, eh, sí hay que trabajar, sí hay que joderse, pero mi hermano. Me puedo dar comer lo que quiera, lo que desee. Hoy no quiero comer esto, voy a comer tal cosa. Puedo sí, bueno. salir con mi familia, puedo hacer un montón de cosas que en Cuba, sí, pues tú sí. sabes, es muy complicado. Entonces, ya me quedé ahí en Cancún, donde estuve hasta el año pasado, hasta el 2019, que, que ya me mudé a Puebla. Entonces, pero, pero en Cancún yo estaba bien, o sea, yo ya me iba muy bien. Este, ya había tenido un chavo que, que había sido bronce para Panamericano, había tenido una niña que era bronce nacional, había tenido varios resultados ya a nivel nacional. Tenía el campeón nacional de, de la categoría 13 y 14 años, era mío, o sea, nadaba conmigo. Tenía un montón de atletas, ya tenía dos atletas clasificados a, a, a Mundial de, de, de Triatlón. Esta etapa tuya en México ha sido. ¿Una etapa que has desarrollado, te has desarrollado como entrenador? Bueno, como, entrener, como atleta ya no tanto, o sea, ya es algo más como que negocio, ¿no? Eh, pues funciono si, si me llaman y, y pues tú sabes, te, te dan tu, tu ayuda, y decimos, pues sí voy y compito, ¿no? Y de hecho competí el año pasado en una competencia aquí en México que es internacional, que se llama Copa Heller. Competí el año pasado y competí este año. De alguna manera, con este, con este proceso, o sea, con lo que ha pasado con la pandemia y lo que nos contabas, es que aún cuando te dan una ayuda o algo así, ya dejaste a un lado lo que era la vida del de, de deportista para dedicarte únicamente, exclusivamente al, al entrenamiento. ¿Considera que ya tu vida, tu, la, la vida en el deporte activo como tal, ya no, está terminada mi... o hay más no. posibilidades? Mira, no, mira, Kiara, lo que pasa es que. Eh... Aquí hay dos opciones. Mi, mi primera opción cuando yo llegué a México era pues nadar por México. Eh, todavía estaba activo, o sea, estaba en plenitud de forma. Eh, pero ¿qué pasó? O sea, como el, al jefe que yo tenía en ese momento no le interesaba, eh, tuve que tomar la decisión o nado o alimento a mi familia. Y pues mi decisión fue alimentar a mi familia, obviamente. Entonces, eh, me dediqué a, a trabajar, pero obviamente... Si me llaman y me pagan bien, pues voy, ¿no? Entonces, eh, yo part he participado dos, en dos ediciones de la Copa Heller, que ahí me pagan muy bien, la verdad. Y, y me ponen en Hotel 5 Estrellas, y la, la eh, súper bien. Entiendo, entonces, eh, ahí participo y gano medallas, siempre gano medallas. Entonces, por eso pues, le cuadra a la gente, porque llego y gano. Y apenas entreno, apenas, la verdad. Cuando termino este año la Copa Heller, que es lo que te quiero contar, cuando termino este año la Copa Heller, eh, yo seguí entrenando. Mi idea, de hecho ya tenía el club que me iba a inscribir a la competencia, que me iba a pagar el evento, que me iba a pagar todo, que me iba a patrocinar, ¿no? Ya tenía el club que me iba a patrocinar. Eh, seguí entrenando porque iban a dar en el Grand Prix Senior de aquí de México, que es el, es el, como el evento top de México. De para nadadores, con la idea de poder hacer la marca a Juegos Olímpicos. De hecho, esa era la idea, seguir entrenando para participar en los Juegos Olímpicos, haciendo la marca de los Juegos Olímpicos. Lo que pasó fue que como vino el coronavirus, todo se canceló y ya tuve que parar de entrenar. Pero mi intención, o sea, era, pues tratar de hacer la marca, ¿no? Pues quién dice, la hago. Y me, y me presento como nadador fina y si México me quiere nacionalizar, pues me presento como nadador mexicano. ¿Entiendes? Y esa era mi intención, participar a lo, en el Grand Prix Senior con la idea de poder participar en los Juegos Olímpicos. Eh, Sabemos cuáles son las restricciones que hay a nivel internacional en las federaciones de deporte en sentido general con el hecho de eh, las nacionalizaciones, los permisos que da una federación u otra. ¿Cuán, ¿Cuán complicado sería en una, o sea, la posibilidad? Sabemos que los Juegos Olímpicos ya no se hicieron. Vino el coronavirus, no se hicieron este año. Quizás Bien, incluso el próximo todo año. Este plan puede pasarse al próximo año. ¿Qué, claro. ¿Qué tan real es esa posibilidad de que puedas hacerlo ya no sea por México, sea por, como atleta fina? Pues yo creo que esa es la mejor posibilidad de todas, ¿no? Que lo pueda hacer por atleta fina, porque la verdad es que si yo tengo que depender de que Cuba me dé me a mí un permiso para participar en, en, en Juegos Olímpicos, vamos a estar claros y no vamos a tapar eso con un dedo. Es imposible. Porque Cuba, eh, pues con todas las cuestiones que tiene políticamente, eh, y ahorita más yo que, que abiertamente, me he pronunciado anticomunista a muerte. Y y, y, y o sea y que todo el mundo sabe que yo no soy al comunismo, que no puedo ni verlo ni en pintura, pues obviamente todos los lamebotas que hay ahí, que, que son muchos, obviamente si dependo de un permiso de Cuba, obviamente no lo voy a tener. ¿no? Ahora, la, posibilidad, ahora, la posibilidad está en que, la, que Cuba lo, lo permita. A ver, porque es ¿qué pasa? Que hay unas restricciones a nivel internacional que para cuando un atleta cambia de federación tiene que pasar un tiempo. Y antes, un ejemplo, ¿cuándo, fue, cuándo es eh, que finalizan? ¿Qué año exactamente finalizan tus relaciones con la Federación Cubana? No, yo yo desde el año 2017 estoy fuera de Cuba. O sea, yo okay. llevo más de tres años Entonces, fuera de Cuba. Lo que habría que ver exactamente, por ejemplo, en eh, hay otros deportes que son tres, cuatro años. Habría que ver qué tiempo es el que tiene delimitante en el caso de la natación, porque Cuba, para que sea antes de ese periodo, se, tiene que ser la federación cubana, o sea, la federación del país de origen, quien te da un permiso para que sea después. Claro, claro, mira... Para que se cumpla ese rango, pero corre el riesgo de que por edad, por rendimiento, no vayas a esperar hasta que se acabe ese periodo, claro, porque claro, es lo mismo. Claro, mira, ¿eh, ¿qué pasa? Yo, yo con yo con Cuba pues no tengo vínculo ninguno o sea yo no tengo ningún vínculo ni con la federación y a partir de que me que me, que me, que me volví oficialmente opositor del gobierno cubano eh, pues hasta mi entrenadora dejó de hablarme o sea hasta la entrenadora que estuvo conmigo en las buenas y en las malas en las muy buenas y en las muy malas, esa señora dejó de hablarme completamente o sea señora me hablaba a mí y, semanalmente o mensualmente como mínimo una o dos conversaciones teníamos a, pa a partir de ahí ella dejó de hablarme o sea imagínate si eso es así con alguien que yo conozco tan bien que conozco súper mega bien o sea que mis hijos prácticamente le decían abuela imagínate qué, qué puedo esperar yo de la Federación cubana no entonces vamos a estar claro yo vivo hoy aquí en México yo soy refugiado político en México yo si no me dan ellos eso, pues yo me aplico a FINA como refugiado político y me presento como FINA, como, como exiliado político. Yo tengo hoy mi, mi, todos mis papeles como exiliado político. ¿Entiendes? ¿Y, y es entonces, así que moría, 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 ¿existe entonces esa, la posibilidad real? Eso, eso Podría existir la posibilidad real de que yo pueda participar en los Juegos Olímpicos como exiliado político que es nadador FINA. Sí, eso es increíble, ojalá. Oh, a eso ahora lo que quería llegar, porque realmente de conseguir la marca... En estas condiciones podríamos verlo... todos ahorita de la Marcelo Salado, ¿no? Que como que, que tú dijiste que iba a ser la tumba, pero al mismo tiempo la Marcelo Salado fue el renacer tuyo como nadador, quizás, ¿no? Claro. Eh, pero, pero también, antes de que me, me hables de ahí, quiero que me digas, ¿no? ¿Cómo fue ese momento antes de tú entrar ahí? ¿Por qué fue que te tiras a la Marcelo Salado por primera vez? ¿Sabes lo que te hablo? Cuando ganas, te ganas a todo el mundo. Siendo un polista, quiero que nos hable un poco de eso. Ahí. Pues todo fue por, por Rizo, Rizo, el, el, el entrenador. Yo tenía, es que el equipo nacional, yo estaba en el equipo nacional de waterpolo. Llegué en el, 2010, el 2008, llegué. Y, y recuerdo que Rizo, Jorge Rizo, uno de los siete mejores polistas del, del mundo en su época, era un, era como era Tino Geyes, el primer entrenador. Segundo entrenador era Mario Bermúdez. Tercero era Alpiri, eh, y, y así como entrenador de apoyo, ¿no? Era Jorge Rizzo. Y recuerdo que, que yo nado un 100 de libre en, en entrenamiento y, y me dice este, y ya, pues nado y gano el, eh, gano el tramo y hago 53 segundos y me acuerdo que me dice este Rizzo, me dice, oye, oye, bro, ven acá, porque con 53 no te gana nadie aquí en Cuba. Y yo le dije, ¿tú crees, Rizó? 53, sí, ¿no? Pues tampoco es tan rápido. Me dice, no, pues no, nadie te gana aquí en Cuba. Eh, la, y entonces, dos semanas después, o sea, a la siguiente semana, eso fue como un viernes. Venía una semana así, este completa. Video se y a la, ese viernes se hubiera que todo el mundo vio ese video tuyo de, de ganar el, 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 el equipo nacional de, de, de natación. De purista. natación, ajá, ajá. Y entonces yo recuerdo que venía la la, la la venía o sea yo hice eso, esa prueba de control hice como un jueves un viernes venía la siguiente semana completa y la otra el lunes de la otra empezaba la la Copa Marcelo Salado que es la competencia el evento entonces yo eh, recuerdo que, que que le dije a, él, él me dice Rizo me dice oye pues quieres entrarle a este evento yo le doy a Rizo pues sí, pero para joder nada más, o sea, para ganarle a todos los nadadores esto y no sé qué. Nada, para joder. Sí, va, le entro. Y, y me dice, pues te voy a inscribir. Y recuerdo que el fin de semana, pasó esa semana entera, me sacan de las actividades de polo acuático y me, me, me ponen a hacer algo más específico como para natación, ¿no? Eh, y entonces recuerdo que con él, con Rizo todos los días entrenaba, nadaba, hacíamos pura velocidad, no sé qué, no sé qué más, sí. Y, y recuerdo que, que viene el fin de semana y viene el congresillo técnico de, de la natación del, de la Copa Marcelo y no me dejaron, no me dejaban inscribirme. Rizzo se puso como loco y entonces, pues ahí se pone, se pone todo el mundo de tú a tú y entonces permiten inscribirme. Y ya, y ahí es que nado en la, en la Copa Marcelo Salado y se forma toda la locura aquella que. Bueno, la gente lo comparan, dice la gente. Que, que se llenó tanto el Marcelo Salado, digo, el complejo de piscina Baragua se llenó tanto, fueron tanta gente ese día a ver mi evento, te digo que cayó un miércoles mi evento, porque recuerdo que, 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 el, que el miércoles que tocaba universidad, se cancelaron las clases de la universidad y todo todo el CEDAR el, el, el subió a ver mi evento ahí arriba, al al complejo de piscina Baragua. Y, y lo comparan cuando, como, cuando nadó Falcón y nadó Neisser Ben que dice que fue la, de las veces que más se llenó el complejo de piscina de Aragua desde que había nadado Neisser Ben y Falcón, la última vez imagínate se puso aquello a, como loco a partir de ahí tu vida fue un ascenso completo ya, vino, ya fue, mero, cambió cosa, total creo que tú eras actualmente los recortistas nacionales sí, sí los lo récords nacionales cuando yo los rompí lo rompí en dos meses, eh, los récords nacional y y bueno dos meses oficial lo había roto desde antes pero como eran en, en pruebas de control pues no me se me eran oficiales entonces lo rompí desde mucho antes pero bueno oficial se hizo cuando lo rompí en, el, en, la, en los juegos de Cescan que fue 49-53, pero esos récords llevaban 20 años vigentes. Ahí rompí el récord del 50 libre y el 100 de libre, que fue oficial ya y eh, y ya pues ya. Eh. Ahí, de hecho, de, de hecho, yo tengo fecha. el récord de Cescam desde el año 2009. A la fecha tengo el récord de Cescam. Hace, a partir de ahí tú, Como te decía? Seguiste, fuiste a los centroamericanos, campeón centroamericano, fuiste a los panamericanos, unos panamericanos que tenían tremendo nivel, o sea, sí. unos panamericanos muy fuertes. Y Muy ahí tú fuerte. Coges plata, por detrás es el cielo, que es el cielo. O sea, los que siguen la natación saben quién es ese cielo. Claro. Y fuiste a los Juegos Olímpicos de Rip. Eh, de, de Londres, de Londres. De Londres, perdóname. Fuiste a los Juegos de Londres, y ahí entonces dio la sensación de que tú eh, podías con más, ¿no? Entonces yo yo siempre comentaba con Kiara, ¿no? Que a mí me daba la sensación, y mucha gente, Omar, también me lo decía, Omar, que le agradezco mucho todo lo que hicimos, me ayudó mucho para esta entrevista. Y, claro. y entonces. O me decía, yo estoy de acuerdo, ¿no? Que tú en el agua posiblemente eras el, el nadador más rápido en el agua. Tu problema venía sí. a la hora de, de o sea, el arranque, arrancada y el tiempo tuyo, porque venías Ajá. al fondo. A mí lo que me, me chocaba mucho era el movimiento subacuático, o sea, la, trans, la transición subacuático a nadar. Yo de plano, o sea, mi reacción yo la mejoré mucho. Para los Juegos Olímpicos mi reacción era de, de 0,60, que eso es una reacción muy buena. Sí. Eh, Imagínate, de los nadadores normalmente reaccionan entre 0.60 y 0.65, 66 son reacciones buenas ya ya para arriba 0.70 es una reacción lenta. Mi reacción era muy buena. Eh, ahora mi mi problema era la transición entre caer al agua y hacer eh, transferencia de subacuático con salir a nadar. Eso ah, para mí era pues Difícil, porque eso se entrena desde niño y como nunca lo hice desde niño, pues no, no es que no lo sepa hacer, sí lo sé hacer, pero no con la potencia y la fuerza necesaria para avanzar lo necesario, ¿no? Entonces yo no me meto mucho bajo el agua, yo... Me meto dos, tres patadas y de plano de hecho, ya salgo yo, a nadar. De hecho, se notaba en la sí. competencia que eras el primero en salir, en salir eh, a nadar. A y por eso decían, es que mejor nada, porque es que emparejábamos muy rápido. Enseguida, eh. después salía y enseguida empezaba a jugar nada, nada. Y yo no, puede ser. Yo me acuerdo, ¿Puedo? Hansel Jance, yo venía, yo eso tengo que decirlo, no, yo venía de Varadero y le decía, o oh, de la playa, no me acuerdo, no, yo venía de una playa. Y eran, era la final. Nosotros paramos el carro y estábamos en un pueblo. Y hermano, todo el pueblo, todo el pueblo estaba parado. Eso nos paramos en una casa y a ver, a ver el juego ese, la final. Eso tuvo a Cuba entera revuelta. Yo creo que ese día se fue a la final. De una cosa es que históricamente, o sea, eh, la figura del pollo sale en un momento de declive, o sea, que, que en la natación no había nadie. No había nadie. O sea, no, hecho, no, estamos se hablando de que... que... Había un muchacho que nada más falta. No quiero, eh. Sí, eh, pero, no, pero Medel. Me exacto. Pero me pero realmente de hecho en ese tiempo habían dos o tres nadadores que no era que tuvieran grandes resultados pero tenían, se les veía con perspectiva que después claro. no sé en qué ha sido de esos muchachos sí. Eh, pero sí recuerdo que mmm, en la natación de hecho en los juegos olímpicos los juegos múltiples uno de los eventos que más se hacía en Cuba es la natación sí. pero tener a un representante de Cuba en esas competencias pues realmente llamaba mucho la atención y por eso todo el mundo estaba pendiente increíble. Es también eso tuvo que ver mucho lo, los comentaristas que muchas veces eh, como que hablaban de la posibilidad de que el pollo tuviera un resultado, pero cuando se incluyó en la final, ya ellos estaban, ya ellos tenían medalla O sea, para ellos ya Hansel iba a ganar medalla. Eso fue fuerte, eso fue fuerte. Mira, yo estaba, casualmente estábamos hablando con unos amigos hace unos días de ese mismo tema, ¿no? ¿Qué pasó? Eh, a ver, uno, eh, el único atleta que estaba recién llegado a una final era yo. Porque venían, pues, si veníamos carril por carril, veníamos. Venía Yannick eh, Aniel, que había ganado ya el, el 200 libre ahí en Londres. Veníamos César Cielo, pues, ¿cuántas finales no tiene César Cielo? O sea, yo, el novato. Eh, la el la este. Ajá, el novato. El... El otro era este, el, el americano, Nathan Adrian. Pues ya ese güey venía desde... De, de... Él había ganado en, en el 2008 en, en Beijing, él había ganado medalla en, en los relevos. Él no había cogido medalla individual, pero había ganado medalla en relevos. Y venía de quinto lugar en Shanghai en el Mundial de 2011. Eh, el otro, Magnussen, había ganado en el 2011, el Mundial. Y venía desde Beijing, desde antes de Beijing. Eh, seguimos, eh, Bren Hayden, venía del campeón mundial en Melbourne. Eh, y además, pues ya, ¿cuántas finales? Porque ese hombre es mayor no, era que una yo. final Era una final olímpica. Ajá, no. no. El otro, Berturen, pues ese tipo que el holandés venía también de un montón de finales. Eh, el único novato era yo y un ruso que estaba por ahí en el carril 8. Éramos los únicos novatos. O sea, los demás todos venían ya pues bien, bien cómo, es? bien, bien cuqueados, ¿no? Ya venían ya bien, Tenía habían juego. pasado ya por eso un montón de veces, ¿no? Yo era el único novato. Entonces sí fue fuerte. Luego tuve mucha presión del Inder, de, del gobierno, tuve mucha presión de, de, las, de, de los reporteros, tuve mucha presión. Y eso que yo traté de, 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 de darle larga, ¿no? De, no, pues no entrevista, no, pues no, ahorita no, ahorita no, ahorita no, ¿no? Traté, pero siempre, pues, la presión está ahí, ¿no? Eh, yo te digo, yo mis Facebook lo abrí, lo abrí cuando clasifico a la semi, eh, abrí el Facebook y yo recuerdo que tenía tanta gente, de un día a otro tenía tanta gente mandándome solicitud de amistad. Que, que se, en vez de ponerme las numeraciones, me ponía una estrellita. Arriba en, en notificaciones, me ponía una estrellita. Y ni te cuento al otro día cuando nada de la final. O sea, en ese momento tenía un Facebook que no es el que tengo ahora, ¿no? Ese Facebook lo, lo cancelé. Pero tenía miles y miles de personas mandándome solicitud de amistad. O sea, ma, bueno, para no ser muy larga la historia, yo no dormí esa noche. Yo no dormí la tarde, el día entero, yo no pude dormir. O sea, yo llegué a la final. Casi que sin recuperarme, porque no pude dormir de tanta presión. Me pegué tanto, me pegué tanto en el pecho y en los hombros y tal, que me hice moretones. O sea, me, me, me hice moretones en el pecho que parecía que me habían chupado la, el, el pecho en vez de darme pegado, ¿no? Y, imagínate, eh, pues, el nivel de presión que, 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 pues que tenía, porque imagínate, pues, es una final. No te... Ahora. Lo otro que pasa es que. Los otros finalistas olímpicos que había en Cuba, que era Rodolfo Falcón y Nelson Ben, nadaron el 100 dorso, o sea, el 100 dorso no es por menos pero es una prueba pues, nula, o sea, van, a, van al 100 dorso 40-50 nadadores, van al 100 de libre, que es la prueba rey de la natación cubana, de la natación del mundo, van al 100 de libre 200-300 nadadores, ¿entiendes? Entonces es duro, o sea, pasar a una, a una semi en un evento tan competitivo es muy duro y pasar a una final en un evento tan competitivo es más duro todavía porque imagínate, se equivocaste, te quedaste fuera. O sea, se quedaron fuera de las finales eh, nadadores que ya habían sido medallistas, por ejemplo, o ya habían estado en finales, por ejemplo. No